Ahí está. Gracias. Gracias, público. Muchas gracias. Yo sé que nos aman y nos adoran. Muchísimas gracias. Denme un segundito, no sé. Que ya se acabaron los aplausos, es que de repente no sé si es tanto el amor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches tengan. Este es el quinto poder. Esta no es café con leche, es nada más leche. No hay café esta noche. Me dejó sola el señor Nicolás de Bambú. Chingao. Y me siento terriblemente estúpida durante una hora hablando de estupideces. Entonces, pues vamos a ver qué armamos. Ya está armado el programa. Nada más si me siento terriblemente estúpida, pues únicamente yo diciendo estupideces. Vamos, yo espero que en los próximos minutos llegue por acá el señor Nicolás de Bambú. Porque esta leche sin café, pues no se le echa ganas. Así, pues no sale bien. Entonces, aquel tendió, entendió, así de fácil. Muy buenas noches a quienes nos acompañan allá en la sala del chat, a quienes desde los matorrales también nos están escuchando, muchísimas gracias. Insisto, este café con leche, pues nada más es un pinche vasito de leche. A ver qué tal les sale, qué tal les sabe, y a ver si les gusta. Y bueno, antes de iniciar, era siempre va con su caguama. No voy a cantar. Es más, de hecho, no sé si se escucha la canción de fondo. Ahí me avisan si se escucha. Bueno, ahí dicen si se escucha muy fuerte, si se escucha muy bajo, si de plano no se escucha. Vi que por ahí anda la señorita Cassandra. Muchísimas gracias por acompañarnos. El señor, el señor MX0001. También muchísimas gracias, que tengo una plática ahí, una información pendiente que revisar. Ya lo estoy saludando, señor MX, ya lo estoy saludando. No se preocupe, ya lo estoy saludando. Y bueno, ustedes van a disculparme, pero este espacio, saben perfectamente que es un espacio tremendamente más relajado que cualquiera otro. Entonces yo, y aprovechando además que no está el señor Nicolás de Bambú para que me regañe, para que me diga que no, yo les voy a presentar esto a todos mis amigos Pumas. Ni modo, así es la vida. Miau, 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 miau. Lo siento mucho, necesitaba sacarlo, porque si no, se podría ir. Lo siento, de verdad, ya está armada la semifinal, la primera semifinal, América contra Monterrey. Señor Mike GDM, Cam contra Cam, lo reto, señor. Cam contra Cam. Estoy lanzándole seriamente un reto. Digo, ya dependerá del señor Mike GDM si lo acepta. Y bueno, el día de hoy teníamos dos temas preparados, pero insisto, me siento terriblemente estúpida hablando yo solita. Caramba, ¿alguien quiere venir a hacerme compañía? Digo, tampoco no es así como que el super programa elaborado. Entonces, si alguien quiere venir a hacerme compañía, pues adelante. Si no, pues bueno, voy a continuar. Dos temas preparados teníamos para esta noche. El primer tema, ustedes saben, hoy es ya 11 de mayo. El día de ayer en todo México y en algunas otras partes de Latinoamérica se conmemoró, se celebró, se festejó el Día de las Madres. Madre. Es más, déjenme, les voy a poner unas imágenes monetas. Y vamos a poner de fondo. Yo no sé ustedes. Yo creo que yo soy adoptada. Y de verdad tengo ese temor.
¿Cómo dicen los abogados? Ese temor fundado. Tengo el temor fundado de ser adoptada, porque a pesar de que mi madre vive, todo el mundo me dice que no tengo madre. Entonces, sí, la verdad es que sí estoy preocupada en ese sentido. Y bueno, el día de ayer, insisto, se festejó a todas las madres, además una fecha muy arraigada en la cultura mexicana, y queríamos hablar de eso. Muchas gracias, señorita Cassandra, muchas gracias. Y ahorita vamos a hablar, el otro tema es eso, si yo soy 132, pero por eso necesitaba alguien que me dé réplica, porque pues yo hablo de 132 todos los días y ya se sabe en mi discurso, entonces quería alguien con quien tener réplica. Pero bueno, vámonos. Y les decía, bueno, la cuestión de la festividad tan arraigada y tan mercadotécnica, tan material, tan comercial, que ya se ha vuelto el festejo del 10 de mayo, del Día de las Madres, que además ayer se utilizó para mentarle la madre a Enrique Peña Nieto. Bueno, y lo que queríamos traer, ustedes saben que el señor Nicolás de Bambú, como que trae un palo metido atrás, es mucho más recto que yo. Yo soy, además, en este espacio soy tremendamente más relajada y más guarra. Y él iba a hablar de las cosas serias del Día de la Madre. Yo quería hablar de las cosas no tan serias, de las cosas más cotidianas, de las madres. Y sí, de las mamás, pero también de las madres, de las frases más célebres que pues tienen las mamás, y que, chingo mi madre, si a ustedes no se las han dicho al menos una vez, sus mamás, porque todos tuvieron madre en algún momento de su vida, no pueden negármelo. Y la primera, y además la que más nos duele, te lo dije. Además, cuando eso nos lo dicen, cualquiera que nos lo diga, sí arde, porque ya cuando nos los dicen, es porque ciertamente ya nos lo habían dicho. Entonces, chale. Creo que esa es de las frases que, independientemente de quién te las diga, sí te arden más. El te lo dije. Otra de las frases típica de las madres, y sobre todo las madres sobreprotectoras, aprensivas y tan mexicanas. Ay, no te vayas a esa canción todavía, espérate. Ponte un suéter, mijito. Ay, hijo. ¿Saben de qué me acordé? Cuando estaba leyendo lo de las frases, me acordé de la imitación que el señor Nopalón hacía de la señora Carmen Salinas. Hijo, ay, hijo, no, mi cuau. Igual ¿no? Ay, hijo, ponte un suéter. Si la mamá tiene frío, te va a pedir que te pongas el suéter. Si tu mamá tiene calor, pues no te lo va a decir. El termómetro general es el termómetro de tu madre. Así que bueno, si tú tienes entre, ¿qué será?, 5 y hasta los 16 años, ¿les parece? Hasta los 16 años, si la mamá tiene frío, tenlo por seguro que te va a decir, ponte un suéter. Y si ustedes tienen la desdicha de tener una madre friolenta como la tengo yo, ya valieron madre. Yo me acuerdo que muy chiquita, yo a mediana edad, como ya que me hice un poquito más rebelde, pero muy chiquita, cuando me acostaban a dormir, me ponían tantas cobijas encima como frío tenía mi madre. Y yo buscaba la manera de escapar, aunque sea un piecito. Siempre le decía a mi mamá, por favor, me dejas destaparme, aunque sea un piecito. Porque yo, digo, no es por dárselos a desear, pero desde muy pequeña he sido muy caliente. Digo, me da mucho calor. Entonces, sí, era una tortura, una realmente tortura, el que me pusieran tantas cobijas como frío tenía mi madre. A ver, ¿algún comentario? La canción The Mother de Pink Floyd te dice la realidad. No la tengo por acá, déjame la busco.
la busco y la ponemos de fondo post-total, que tanto es tantitito, diría el cronista de la ciudad. Mother Pink Floyd. Tan, tan, tan. Ah, mira, ahí está. Está largueta. Ahí está. Espero que se esté escuchando. Bueno, espero que se esté escuchando. Pero bueno, eso es seguro. Otra de las frases típicas de nuestras madres. ¡Déjate ahí, cabrón! Bueno, a los hombres. ¡Déjese ahí, mijo! ¡Le van a salir pelos! ¡Déjese ahí, se va a quedar ciego! o digamos, la ¿qué sería? La otra versión. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo en el baño? Digo, si el muchacho tiene entre 12, bueno, más de 11, 12 años, mamacitas, ustedes ya saben lo que está haciendo, ¿para qué le preguntan? De verdad, es de esas preguntas incómodas que te hacen, pero que la respuesta ya la sabe todo mundo. Vaya, si el vecino escucha que te preguntan, ¿qué estás haciendo tanto en el baño? Hasta el vecino sabe exactamente qué es lo que estás haciendo tanto en el baño. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, esas palabras, esas frases típicas de la madre. Otra de las frases típicas de las mamás. ¿Qué? ¿Se mandan solos o qué? Junto con el de estoy pintada. Mientras vivas en mi casa, vivirás con mis reglas. Ay, mamá. A ver si no entra mi madre ahorita. pero esta sí, esa. ¿Qué? ¿Se mandan solos o qué? ¿Ya se mandan solos? Esa es otra de las frases típicas de nuestras madres. ¿Sí se escucha la canción? Pero yo no la escucho. Ah, es que creo que tiene un como un previo el video, perdón. En fin. Todavía no llega el señor Nicolás de Bambú. Lo odio. Lo odio, que se muera, que se pudra. Otra de las frases típicas de las madres. Te lo digo por tu bien. Te lo digo por tu bien. Yo no nací ayer. Yo he vivido más que tú. Y bueno, en ese sentido, pues, ¿quién las va a contradecir? Digo, forzosa y temporalmente han tenido que vivir más que nosotros para que así suceda. Ay, cuando se trata de quehaceres de la casa, ¿quién crees que lava la ropa? Pues la lavadora. A ver, atrévete a contestarle que la lavadora. Nos quedamos calladitos. Dice Cassandra, lo que me dice la mía seguido es: tantos niños con hambre en el mundo y tú no te comes eso. Ah, o el... Sí, el típico. En África los niños no comen y tú no comes. O, bendito Dios, nosotros tenemos un plato caliente de comida en la mesa. ¿Nunca te intentaron recoger el plato? Diciéndote... cuando dices, no, es que no me gustan las verduras o no me gusta lo que cocinaste hoy. Si de repente suele suceder que no nos gusta el menú y agarran y como que te quieren recoger el plato, indignadas, dolidas y sentidas con tantos niños que hay con hambre en África. Y tú piensas así como que, ay, chinga, ¿y se lo va a llevar para mandárselos o se lo retira porque qué o porque cómo? Esa es de las frases típicas, ciertamente, Cassandra. Déjame, voy a mi lista de frases típicas de las mamás. Insisto, junto con las tareas de la casa. ¿Quién crees que lava? Sí, soy tu pinche gata. No, pues sí, pásale otra vez. ¿Ya recogiste tu chiquero? Si no recoges tu chiquero, no sales. Creo que todos, ¿verdad? Todos nos han vuelto animales en ese sentido. A todos nos han dicho de nuestro chiquero. ¿Sí se escucha, señor MX? Déjenme ver si ya llegó el señor Nicolás de Bambú. Que lo odio. No.
Gracias. Señor Nicolás de Bambú, la porra lo saluda. ¡No me contestes! ¡Contéstame! ¡Síguele! ¡Síguele! Es típico, te están regañando y no me contestas, muchacha cabrona. Y ya no le contestas, contesta, te estoy diciendo. ¡Oh, que la chingada! Yo por eso creo que soy esquizofrénica. Yo creo que mi esquizofrenia tiene de verdad un origen en las regañizas que me ponía mi madre, y que conste que no le estoy diciendo de las zapatizas que me aventaba, porque el chancla power no puede faltar en ninguna madre. Dicen por ahí, no es ira, es terapia de chancla. Inicia con la chancla, pasa por el cable de la plancha, termina con el palo de la escoba. Bueno, al menos en mi caso, no sé con ustedes. Así va incrementando el nivel de terapia, primero con la chancla. ¿Qué otra? Cuando llegas por primera vez, cuando eres hombre o cuando eres... Bueno, también cuando eres mujer, cuando llegas por primera vez con el novio, pero sobre todo con los hombrecitos, porque ustedes saben que las mujeres, las madres tienen más aprensión hacia los hijos, que le dicen, que llegas y le dices, no, pues ando con fulanita de tal... Ay, mijito, esa muchacha no te conviene. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No la conoce, no sabe absolutamente nada de ella, pero esa muchacha no te conviene, mijito. Nadie te va a querer como yo, mijito. Solo yo que soy tu madre te quiere tanto. Esas son de las típicas frases de las madres, sobre todo de las madres mexicanas. ¿De qué se ríe, señor MX? A ver, ¡ya duérmete! ¡Con una chingada! ¡Ya duérmete! O el típico, ¡ya párate! ¡Con una chingada! ¡Ya párate! Muy tierna en ambos casos, uno se va a dormir ciertamente muy tranquilo después de ¡ya duérmete! ¡Ya es hora de dormir! ¿Qué? ¿No te has cansado de calle? Otra de las frases, ¡ay no! Bueno, esas no son frases típicas, pero sí son como palabras comunes, las tortillas, hijo de la mañana, no me mandes por las tortillas, por favor, no, o bueno, también no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, por ejemplo, Leti, pues ahí no hay problema, sabes por el tono en que te lo dicen, que pues hay cierto clima de tranquilidad y de paz, que puede ser, vaya, que lo que venga después de ese Leti, pues venga un vete a comer, ya está servido, no has visto mis lentes, vaya, puede ir por ahí, o tráeme algo, chan se acabó. Pero cuando dicen, ¡Leticia! ¡Ay, güey! Y cuando dicen, ¡Leticia Trejo Castañeda! ¡Ah, canijo! O sea, ya no es cualquier Leti. O sea, cuando dicen Leti puede ser cualquiera en el universo. Cuando dicen Leticia, bueno, se reduce el mercado, se reduce el sistema, se reduce la cantidad de Leticias. Pero cuando dicen Leticia, Trejo, Castañeda, no hay más, es a mí. No quieren a otra persona. Y ahí tienes de dos, o cambiarte el nombre, o correr. Porque ya cuando una madre te llama por tu nombre completo, sabes que ya valiste madre. Y generalmente viene acompañado de un ¿dónde están mis espacio en blanco? O ¿quién rompió el espacio en blanco? Usted, pues bueno, ya según su experiencia, lo estará llenando obviamente el vacío. Déjenme, vuelvo a poner mosequeta para llenarlo por acá. Y bueno, frases, insisto, también depende mucho del cómo lo digan. en fin, pero además de esta cuestión de las frases,
está la cuestión de la palabra en sí, de la madre. Usted sabe perfectamente que además en México la palabra madre tiene un sinfín, pero un sinfín de connotaciones. Y vaya, la señorita Cassandra que anda por ahí no me va a dejar mentir. Hay 300,000 formas de dirigirnos o de darle una significación a la palabra madre, en sentido positivo y en sentido negativo. Cuando es sentido positivo, pues pues como sea. Pero cuando es sentido negativo, es decir, para desvalorizar, que si nos ponemos a mano con las mamás, ahí las pagamos o las pagan todas las madres con las formas tan diversas de referirnos a la palabra madre. En las acepciones positivas estamos viendo ahorita el videíto. Está la relación con la figura materna, mami, mamacita, ándale mami. Incluso entre novios, ¿no? Hola mami, ay, te dice así cariñosamente el novio. Vaya, hay diferentes acepciones, pero insisto, cuando vienen las negativas, generalmente son con acepciones pues más cañonas. Y bueno, una de las formas de denostarle o de darle un significado a la palabra madre, ¡a toda madre! Es decir, que es buenísimo, estupendo, que está a todo dar. O ¡en la madre! Es decir, que algo ocurrió, una expresión que denosta sorpresa. ¡Ay, el típico ama, mama, mami, mamita, oh, mamacita! Cuando, pues ya, insisto, con el sentido cariñoso. Bueno, el de la madre superiora, bueno, pues tiene que ver con jerarquía religiosa. Hecho madre o hecho la madre, es decir, que vino muy rápido. ¡Ándale con esa madre! O sea, apúrate con esa cosa. O ándale, tú puedes con esa madre. Ahora, las acepciones negativas según el uso de la palabra madre. La mayoría de las acepciones, pues obviamente tienen que ver con un lenguaje popular, no reconocido, sino más bien con cuestiones de sincretismo entre las personas. Por ejemplo, rapúrate, maldita madre esta madriola. Además, todavía vienen esas. Madre se le puede llamar a cualquier objeto al que se haga referencia con uso despectivo. Esa madre, esta madre, aquella madre. Por ejemplo, y la madre. O sea, fui al bar y me tomé una cerveza, me tomé un whisky y la madre, de todo me tomé. No tener a alguien madre, pues ya lo habíamos dicho. Yo, en particular, no tengo madre. Sí tengo, pero no tengo. Parecer a alguien la madre al aire, eso significa hacerse el desentendido. Partirse la madre, pues queda obvio, ¿no? Cuando uno se accidenta o tiene por ahí un daño extremo. ¡Pa su madre! Una negativa de los hechos. Pedir pura madre, o sea que no pides ni madre. No pidió nada, es la ironía que indica. Ayer pidió pura madre o pura madre, exactamente. Es decir, el significado pues es una negación rotunda. Te doy pura madre, o sea, no. ¡Puta madre! Ayer hablaban en Caja de Cuentos de la cuestión de Octavio Paz y del laberinto de la soledad, si no me equivoco. O 100 años de... ¡Ah, ya! No me, de la laberinto de algo. ¡Ya! Que hablaban de la puta madre. ¡Qué poca madre! Es decir, que no tiene mucha vergüenza. Rayar la madre, pues sí, cuando te colman la paciencia. ¡Ah! Refrescar la madre, pues cuando le mencionas a su mamacita en forma de insulto. Romperle a alguien la madre. Golpearlo. Así es, dañarlo físicamente. Valer alguien madre o una cosa, es decir, que te valga madre una cosa, más bien, que le valga madre una cosa a alguien, es decir, que no te importe, me vale madre. Valiendo madre, pues bueno, se desprende de ahí, del valer madre, es una excepción, valiendo madre. Andar como la madre,
de los cantadores o nada más de compañía o de estorbo. Anda como la madre de los cantadores, esa no me la sabía yo, debo de ser sincera. ¿Chinga o chingas a tu madre? Pregúntenle al señor Peña Nieto, él debe saber qué significa. Ay, mira, esta diapositiva se repitió. ¡Fu! Pero sí, el señor Peña Nieto sabe lo que significa realmente la palabra chingas a tu madre. Con la madre en rastra, ser una persona que se queja o que llora sin necesidad. Leticia, te hablan. Dar a alguien en la madre es como romperle la madre. Le diste en la madre. Dar a alguien en la mera madre, que le diste en un punto neurálgico. En la mera madre. Darle a alguien en la madre, sí, es también el daño físico. Darle a alguien en toda la madre, pues el daño físico es extremo, ya. ¡Fu! Le dio en toda la madre. No en la madre, en toda la madre, no en partecita. Madrecita, pues es un denostativo, un peyorativo de cositas. Es una madrecita esta. Madrina, una golpiza. Cuando te golpean le dieron una golpiza. Y también se refiere, bueno, a la acepción de los hombres estos que ayudan a las judiciales, los informantes y demás. La madriza tiene que ver relativo a la madrina, una golpiza. Echar madres, lo que hago yo todos los días. Gracias. Me encanta echar madres. No puedo vivir sin echar madres. Es más, si me quitan a mí las groserías, dejo de hablar. Partir la madre, pues viene también de el dar una golpiza, golpear. Partir la madre, darle la madre. Recordarle a su madre, pues bueno, también tiene que ver con el insulto de rayar la madre, chingar a su madre, tiznada madre, también tiene que ver con el eufemismo de chingada. Decir de madres tiene que ver también con la echada de madres, es decir, con la cuestión de decir groserías, sin ton ni son. Acá está, echo la madre, es decir, en chinga. Y si nos ponemos a hablar de la palabra chinga, bueno, también aquí nos agarramos. Octavio Paz y su plagiado Laberinto de las Soledades, donde hablan de la chingada madre. Y le refería ayer Murdet, la puta madre, que tiene que ver con España. Una cosa así es lo que platicaba ayer, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahí está, nada más déjenme regreso aquí al video. Madre huevera, o sea, una madre sobreprotectora. Importarle a alguien una madre, es decir, que le vale madre. Exactamente lo mismo. ¿Qué otra era por ahí? La buena madre no dice al hijo quieres, sino toma. Ay, no sé, ese nunca lo había escuchado. Ese en mi vida lo había escuchado. Madre que consiente engorda una serpiente. ¿Dónde pues? Esas son frases que tienen que ver referentes hacia la madre. Madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. Ay, no sean mamones esos del videíto. En fin, la cuestión es que la palabra madre es una de las más referidas en la cultura mexicana. Y bueno, puede tener significancias tanto de doble sentido, como ya lo habíamos dicho, como también significaciones pues de identidad nacional, como ya refería la señorita, ay, se me fue Cassandra, perdón Cassandra, la señorita Cassandra, con cuestiones de la chingada, que además tienen que ver con la representación mexicana de la maternidad, igual que la llorona o una sufrida madre. Entonces por ahí tiene que ver con estas cuestiones. Sin embargo, no nos quitan la madre de la boca. Los mexicanos somos expertos en la conjugación de la palabra madre. Y bueno, voy a hacer un cortecito esperando que el señor Nicolás de Bambú llegue, porque les juro que cuando llegue le voy a cortar la madre que tiene por ahí colgando. Sí, se los prometo que sí. Esta canción es viejita ya, la canta la señora Gloria Trevi y es el monumento. Es el monumento, el homenaje a la conjugación de la palabra madre. Esto es el quinto poder, esto es café. No, esto es leche, nada más. Faltó el café.
madre. Madres, les canto toda esta canción. Canto esta canción a toda madre. Vales todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Vales, madre. Me pongo en ti, mi amor. Mi amor yo pongo en la madre. Es poca la dicha que te doy. La dicha que te doy. Es poca, madre. Es poca, madre. Todo el mundo me hace recordarte. Me mandan siempre a saludarte. Por eso hoy canto a la madre. Te menciono a cada frase. ¿Qué haría yo sin esta madre? Por eso hoy canto a la madre. Eres pura madre, te doy todo lo que soy, pues lo que tú me dices, una madre. Quiero que me des un beso, yo quiero que un beso me des, madre. No tengo más que decir, no tengo madre, no tengo madre. En la escuela me enseñaron puras madres, que la madre da la vida en el parto, que da la vida en el parto, la madre. Neta, neta, a mí creo que me tocó, estaba en la prepa. Y sí me sentía malota cantándola. Las madres me enseñaron en la escuela. En la escuela me enseñaron puras madres. Que la madre da la vida en el parto. Que da la vida en el parto, la madre. No, sí. No, mentira, estaba en la secundaria. Estaba en la secundaria, sí, pero me sentía súper malota cantando. ¿Cómo? ¿Cómo cantabas esas canciones tan groseras? Por toda la referencia, insisto, de la conjugación de la palabra madre. Y no, sigue sin aparecer el café de este café con leche. Maldita sea. Te odio, Nicolás de Bambú. Te odio con toda mi alma. Gracias. Y bueno, les decía, el otro tema que teníamos para esta noche, siendo hoy jueves, oíme, sábado 11 de mayo, pues no podemos sustraernos. ¿Qué canción está? No, esa no. Esta. Esa quería poner. No podemos sustraernos, evidentemente, del tema del día de hoy, por lo menos en las redes sociales. El día de hoy, hace un año. Más, déjenme ponerles. Del auditorio hay un grupo ahí de no quiero decir jóvenes, yo ya, porque ya están mayorcitos, calculo de 30, 35 años para arriba, incitando, era como la mitad de los votados de 20 personas, y lo único que dejamos muy en claro, ¿no? La información que se nos da al final es que ahí estoy yo, gracias. Les decía, eso que están ustedes viendo ahí en sus pantallas es lo que sucedió hace un año exactamente. Hoy, hace un año, en la universidad
iberoamericana. Él, el entonces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Institucional, Enrique Peña Nieto, acudió a la Universidad Iberoamericana a una conferencia. Estando ahí, un grupo de estudiantes se manifestaron en su contra. Dos fueron los reclamos principales. Uno, el ser el títere de Carlos Salinas de Gortari, el estar detrás de él, el salinismo, y el otro, pues, Atenco. Los acontecimientos que además acababa de ocurrir un aniversario, el sexto aniversario de los fatídicos, dramáticos, y ojalá que nunca se vuelvan a repetir acontecimientos de Atenco. Muy fresco estaba el aniversario de esos eventos y fue por ello que en esa visita a la universidad, pues, los estudiantes le reclamaron. Y bueno, de ahí no hubiese pasado si con eso el reclamo y las televisoras o los medios hubiesen informado tal cual. Un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana protestó en la visita del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Pero no. Primero fueron dos personas las que empezaron a manchar ese evento. El entonces coordinador de la campaña, Eduardo Videgaray, y el señor Escobar, también coordinador de la campaña, pero por parte del Partido Verde. Estas dos personas determinaron que para enjuagar esa abrupta, esa no esperada manifestación por parte de estudiantes, dirían que habrían sido porros, que habían sido gente pagada por también el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Esa fue la versión que además se lleva a los medios de comunicación, sobre todo a los de audiovisión, a la televisión. A los medios impresos, algunos llevaban la versión del intento de boicot y que además que el presidente, bueno, el candidato presidencial habría sobrevivido a ese intento de boicot por parte de las izquierdas. Bueno, ante estas versiones evidentemente manipuladas, sesgadas y que mentían, 131 alumnos de la Universidad Iberoamericana, como usted lo está viendo, credencial en mano, con nombre, apellido y número de estudiante, se fajaron los pantalones y dijeron: no, yo soy estudiante de la Ibero, yo estuve en ese evento y yo me manifesté libremente en contra de Enrique Peña Nieto. 131 alumnos que usted está viendo en pantalla fueron quienes originaron, los que dieron origen a lo que hoy, un año después, conocemos como Yo Soy 132. Ante este valiente acto de ponerse cara descubierta en mano, con nombre completo, con apellido, con número de credencial, y decir: yo, a mí nadie me pagó, yo no soy porro, yo no soy mandado, yo me manifesté en contra de este señor porque pienso y porque lo quise hacer y porque tengo el fundamento para hacerlo, surge el apoyo de quienes, sin pertenecer a la Universidad Iberoamericana, ni pertenecer a la clase estudiantil, ni pertenecer a la clase media que ellos pertenecen, coincidíamos en el mismo reclamo hacia el candidato presidencial. Y adoptamos la bandera Yo Soy 132, es decir, el estudiante 132, la voz 132
en ese reclamo popular. Es más, vean ustedes, porque además no es nada más la reacción que tienen los medios. Ese mismo día la reacción que tiene... Ah, no tenía micrófono. Les digo, la reacción que tiene Peña Nieto, caramba, priceless, priceless, priceless. Ante el acoso de varios cientos, no sé si cientos, decenas de estudiantes de la Ibero, que además los agarró completamente en curva, su gente de campaña no sabían a dónde mandarlo y lo mandaron al baño. Lo mandaron al baño. Ay, Galván, que te dije que no. Caramba, caramba, caramba. Perdón, pero es que el señor Galván que... No entiende de buenas formas. En fin, lo meten al baño... No sabía el señor qué hacer, no sabía su equipo qué hacer, cómo reaccionar, cómo salir ante pues esa vorágine de estudiantes ciertamente, ciertamente encabronados. Ciertamente encabronados con el entonces candidato presidencial. Fue priceless ese momento, es épico. Su reacción escondiéndose en el baño de mujeres de la Universidad Iberoamericana. Ese es un momento épico en el que además su equipo de campaña no sabía cómo hacer, su equipo de seguridad no sabía cómo reaccionar ante el acoso, insisto, de esos muchachos. Y bueno, ahí se origina el movimiento Yo Soy 103. Gracias, gracias. Creo que quedaba diciéndoles que bueno, y esos eventos dan origen a los festejos que hoy, vean esa imagen, es épica también. Escondiéndose en el baño con su pastelito el señor Enrique Peña Nieto. Gracias Alex por avisarme, gracias Alex. Les decía, es que... Se me van las cabras al monte. Qué bueno, se festeja el día de hoy un año a que surgió ese movimiento, que finalmente la primera bandera con la que inicia el movimiento Yo Soy 132 era la cuestión de la democratización de los medios, pues en virtud de lo ocurrido, del manejo de la información terrible que habría realizado, sobre todo Televisa, también fueron otros medios, pero sobre todo Televisa, de decir que pues habían sido apenas unos cuantos montoneros, paleros, porros pagados por las izquierdas
esa incapacidad del sistema de reconocer que México estaba bastante cargado de estudiantes y no estudiantes, hasta la madre del sistema, y además que habían ya visualizado la cargada del sistema, de los medios y de todo el Estado para poner nuevamente en la silla de los pinos al candidato priista, que déjeme decirle, sí, nadie queríamos. Bueno, algunos sí querían. Y era de verdad, el día 11 de mayo fue un auténtico grito de no te queremos, porque además sabemos quién eres, sabemos quién está detrás de ti, conocemos el pacto de, ay, ¿cómo se llama el lugar, señor Alejandro Madrigal, el lugar de donde es este hombre? Ahí en el Estado de México, se me fue el municipio, perdón. Conocemos el pacto, conocemos que detrás de ti está el salinismo, y con el salinismo, vaya, las políticas neoliberales, las privatizaciones, la entrega de nuestros bienes, de nuestras riquezas, de nuestros recursos a quienes más tienen dinero, y bueno, lo que conlleva la pobreza, más pobreza para los más pobres, más riqueza para los más ricos. Vaya, sabíamos, habíamos mucha gente que desde entonces y desde antes sabíamos que eso ya se estaba cocinando. Una anotación, el señor Nicolás de Bambú y yo nos conocimos mucho antes, bueno, no mucho antes, pero sí antes del 11 de mayo del año pasado. Nos conocimos porque el señor de Bambú, Nicolás de Bambú, fue la voz de donde sale la primera convocatoria anti Peña Nieto. Yo, si algo estoy orgullosa de conocer al señor Nicolás de Bambú, es por ello. Grupo Atlacomulco, muchísimas gracias, Alex. Grupo Atlacomulco. Esa es una de las cosas con las que más orgullosa estoy. De verdad, la primera voz de donde sale la convocatoria a las marchas anti-EPN como marchas informativas sale del señor Nicolás de Bambú y, bueno, de un grupo más de mexicanos, bueno, específicamente de defeños. Y, bueno, a partir de esa convocatoria, varios más dentro de la República Mexicana, pues nos dimos a la tarea de replicarla en nuestros municipios, en nuestras localidades. Después llegó el 11 de mayo, ¿sí? Y después llegó, ya estaba la fecha, ¿eh? Para el 11 de mayo ya estaba la fecha pactada para la primera marcha anti-EPN, nada más les recuerdo y les contextualizo. Se da esta primera fecha y se suma el movimiento Los Yo Soy 132, además porque se da un fenómeno bien raro, bueno, no fenómeno bien raro, se da un fenómeno que conocemos por primera vez. Déjenme, le bajo. Porque esa musiquita está del asco, pero es un mix, electromix de 132. Se da un fenómeno que además, por primera vez, empezamos a conocer los usuarios de las redes sociales. Los bloqueos a los hashtags. La marcha anti-EPN se había promovido con ese hashtag. Hashtag, es decir, gatito, marcha anti-EPN. Y un día estuvo como trend topic. El mero día de la marcha, es decir, el mero 19, no lo bajan, no lo tiran. Los bots presidenciales nos deshicieron ese hashtag y tuvimos que colgarnos del hashtag Yo Soy 132. Y es así como le damos vida también al en redes a esta cuestión del Yo Soy 132. Y bueno, me quedan 6 minutitos, yo espero en 6 minutitos dar así como una visión. Ustedes conocen más o menos mi discurso con el movimiento, pero a partir de ahí se suman entonces el movimiento Yo Soy 132 a la lucha de antiimposición, pero también se empiezan a sumar a 300 luchas más. La que usted guste y la que usted mande, la que apareciera,
que si los pobres, que si los ricos, que si la imposición, los perritos, el hambre, los gays, los de- todas las luchas de este país, las empieza a absorber el movimiento Yo Soy 132 en una postura de superhéroe nacional que francamente, pues no, les quedaba todavía muy amplia. Además, adoleció el movimiento de líderes como tales. Parte de la filosofía del movimiento fue ese, tener una estructura horizontal, y en la penitencia, como dicen, en el pecado llevó la penitencia, desafortunadamente. Una estructura horizontal basada en asambleas. Y además muchas células pecaron de decir, es que esto es un movimiento estudiantil, y relegaron a gente tan valiosa para los movimientos porque no eran estudiantes. Entonces muchas células perdieron punch. Y bueno, eso se dio, hay otras miles de causas. Otras de las causas que han dañado al movimiento, obviamente los infiltrados. Hay que recordar que el movimiento surge en una universidad donde hay gente de clase media alta, bastante alta, digo, bueno, clase media alta, ¿sí? Es decir, por gente que económicamente, pues, no le sufre, la verdad, no le sufre, pues, vaya, no anda sacando moneditas para juntar para el kilo de tortillas, no. Entonces, no había esta necesidad de lucha constante como la pudiera haber con otras clases sociales en nuestro país, porque además tenían muchísimo que perder, porque muchos de los que inician estas batallas tenían antecedentes familiares muy ligados a la política, como por ejemplo el señor Atolini, cuya familia pues tiene nexos grandísimos con el priismo de este país. Que además el señor Atolini desde siempre ha tenido pues sus inclinaciones hacia la cuestión de la política, de la figura pública y demás. Vaya, para él fue un medio perfecto, pero como él hubo otras figuras que a lo mejor no han tenido tanto renombre como él, pero han tenido la misma significancia, el mismo paradero. Sin duda. Otra de las cuestiones, el movimiento que en su primera instancia, en la primera asamblea que se da, por así decirlo, en la que además se establece el posicionamiento firme y pues las condiciones en las que se desenvolvería, que es la del 31, el 31 de mayo, que además hubo miles de personas en la plancha, en la explanada del monumento de la Estela de Luz. En esa vez me acuerdo que el señor Ignacio Taibó quiso tomar la palabra, e incluso gente del Movimiento 132 no le quería dar la palabra al señor Ignacio Taibó II. Así estaban las cosas, nada más para que desde ahí visualizaran cómo se estaba cocinando la cuestión. Y en ese primer acto público masivo, en ese posicionamiento, establecen que sería un movimiento horizontal, apartidista, total, absoluta y rotundamente apartidista. Sin embargo, un mes después, dos meses después, hacen público su amaciato con movimientos como, por ejemplo, Morena, el movimiento de la Regeneración Nacional, que usted me va a decir, es que Morena era un movimiento civil. Sí, en ese momento y hasta ahorita, vaya, sigue siendo un movimiento civil. Sin embargo, el origen, el fundamento, la base de Morena, usted lo sabe perfectamente, pues es la política, es un grupo de élite de política buscando posicionar al señor Andrés Manuel López Obrador. Además, el maridaje que se da con otras organizaciones también bastante resaltadas, bastante salpicadas de política, como por ejemplo la CENTE o el ESME. Estos dos movimientos
como todas las organizaciones sindicales manejadas por grupos de líderes sindicales charros, cuyos motivantes principales son fines políticos y pues logros personales y logros directamente a sus movimientos. Tan es así que usted lo ha visto ahora. ¿Quiénes de estas organizaciones fueron al festejo del día de hoy? ¿Quiénes? ¿Cuántos de los miles que movió la CENTE, de los 350 mil personas que movió la CENTE allá, allá en Guerrero, fueron el día de hoy? Nadie. Ellos luchan para su causa. Y bueno, la cuestión es así. Esas fueron de las pequeñas cositas que fueron dañando la imagen del movimiento Yo Soy 132. Y otra de las cosas que lo dañaron, creo que fueron los golpes más terribles que sufrió el movimiento, fue pues evidentemente el que el Partido de la Revolución Institucional lograra el objetivo a pesar del movimiento Yo Soy 132, que era pues colocar en la silla presidencial al entonces candidato Enrique Peña Nieto. Además, la ratificación por parte de los tribunales electorales de esos resultados, además la ratificación por parte de autoridades administrativas, electorales y judiciales de que no hubo fraude, de que no se utilizó dinero ilícito, de que Monex no existió, de que Soriana no existió. Vaya, fue cachetada tras cachetada tras cachetada al movimiento, y ello derivó en lo que vimos hoy: disminución en las fuerzas básicas del movimiento. El movimiento sigue. Mientras haya una persona que diga yo soy 132 y su actividad sea en las calles, el movimiento seguirá. Sin embargo, a un año de que inició, pues sí podemos decir que ha sido mermado altamente este movimiento. Y dice por acá el señor MX que no sé por qué no me escribe en la sala del chat y sí me escribe aquí en privado. Me dice: mira, Led, la lucha no es de un día para otro, sino lleva tiempo, y estoy de acuerdísimo, pero la lucha no puedes basarla nada más en un movimiento, en eso, bueno, al menos eso es lo que yo creo. En fin, ya son las 10:02, todavía me quedan muchísimas cosas que mencionar de Yo Soy 132. Ha tenido logros, sí, logros sobre todo de conciencia, ha tenido logros de conciencia ciertamente, que el día de hoy no habría manejo de redes con información, que el día de hoy tal, no, les iba a decir que el día de hoy no estaría yo aquí si no fuera por ellos, pero no, yo surgí antes que ellos, gracias. Yo surgí antes, gracias. Ya me voy, muchísimas gracias. Señor Nicolás de Bambú, cuando lo vea, le prometo, le juro que lo voy a capar. Muchas gracias. Esto fue Café con Leche, nos vemos el próximo sábado, si es que el señor Nicolás de Bambú sigue vivo. Bye, bye. Chao. Thank you.